Buenas noches, le damos la bienvenida a este webinar que tenemos el día de hoy. Gracias a todos los que se conectan desde Venezuela, Colombia, Wisconsin, Massachusetts. Gracias por ser parte de esta iniciativa en la que buscamos compartir y profundizar temas que puedan ayudarnos a crecer en nuestra espiritualidad y vida cristiana en relación a la realidad del mundo en la cual nosotros vivimos. Bien, sin más, dejo a mi compañero Hoffman Ospino a que nos presente a nuestra invitada del día de hoy. Gracias, Félix. Gusto estar contigo en esta noche y también muchas gracias a todos ustedes por unirse a esta serie de webinarios Espiritualidad sin Fronteras. En esta noche queremos darle la bienvenida a la doctora María Teresa Dávila, quien es profesora de Teología Ética Cristiana en la Universidad Merrimack College en el norte de Massachusetts. Y con María Teresa hemos sido pues amigos, compañeros por muchísimos años. Hemos trabajado como miembros de la Academia de Teólogos Católicos Hispanos de los Estados Unidos. De hecho, ella fue presidenta de esta academia. Y es una de las voces más representativas de los católicos latinos teólogos en los Estados Unidos, originalmente de Puerto Rico, ha vivido la mayor parte de su vida en Massachusetts y bueno, ha escrito bastante sobre el tema de ética cristiana. El tema que nos reúne en esta noche es cómo podemos hablar de espiritualidad cristiana frente al flagelo de la violencia racial. Y una de las razones por las cuales hemos traído este tema es porque quienes nos escuchan en los Estados Unidos saben ustedes que llevamos siglos realmente en medio de este flagelo. Los Estados Unidos como nación se establecen bajo ese prejuicio racial que lamentablemente afecta de manera directa e indirecta a grupos minoritarios. Pero también sabemos que hay violencia racial en América Latina, la hay en Europa, la hay en Asia, en África, en todas partes del mundo. Así que es un tema que realmente nos toca en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestras sociedades y nos interpela como cristianos, como católicos, a responder. No podemos quedarnos en silencio, no podemos quedarnos simplemente como observadores ante esta realidad. Así que, María Teresa, ¿por qué no nos ayudas a entender un poco, buenas noches, y por qué no nos ayudas a entender un poco este asunto de la violencia racial? ¿Qué lleva a que un grupo de personas ejerzan violencia sobre otras personas a la luz de las diferencias raciales? Gracias, Osman. Buenas noches a todos y gracias a todos y todas. Gracias por estar aquí. Es una conversación que vamos a tener que creo que es retadora y un poco difícil, pero abordamos en el espíritu y con la gracia de Dios. Espero que sea para nuestro fruto y para nuestro bien. Bueno, para dar un trasfondo, y es un trasfondo que nos compete a todas las Américas. Este impulso categorizador del ser humano es un impulso pecaminoso. La familia humana, la criatura humana, como hijos, hijas de Dios, somos uno, ¿no? Pero claro, ese impulso de hacer categorías, de establecer grupos, de que este grupo es de aquí, aquel grupo es de allá, yo no soy de aquí, yo no soy de allá. Tú no entras en mi grupo, tú no meritas los beneficios de mi grupo. Ese establecer categorías es un impulso histórico del ser humano. No es nuevo, es parte de el pecado del mundo. Si vamos a utilizar esa frase litúrgica, esa frase teológica que habla sobre
la ruptura del ser humano, ¿no? Bueno, entonces le damos para adelante al video, ¿no? Si estamos hablando de la cultura humana, de la historia humana, específico a la situación de ese encuentro, un encuentro violento, un encuentro conquistador entre los poderes europeos con este mundo que se convierte en las Américas. En ese encuentro, ese espíritu categorizador impone unas categorías tanto a la humanidad que está en esas tierras indígenas, nuevamente de todo el continente, también le impone esas categorías raciales, las impone también a los terrenos, a la ecología, a lo material que encuentra en ese continente. Lo menciono así porque de hecho el Papa Francisco lo trae a reducir en Laudato Si, en su encíclica sobre el ambiente, que hay una dimensión de conquista, una dimensión racializada, que no solamente se le impone a las personas, pero también se le impone al medio ambiente. Entonces, en ese encuentro de estos poderes militares, poderes económicos, poderes globales, europeos, en su conquista de las Américas, impone unas categorías al otro, al indígena, y unas categorías al medio ambiente, y claro, unas categorías raciales a seres humanos de África, que trae como objetos de labor, como productos de labor, para producir más, para extraerle más al medio ambiente, a la madre tierra, y para sacar más provecho y más riqueza de estos pueblos que está conquistando. Entonces, pues ya estamos hablando de la violencia racial como algo que tiene una larga historia en las Américas. No es algo que nos viene desde ahora, en estos últimos años, o que nos viene desde la esclavitud en Estados Unidos, en Norteamérica. No, es una violencia que representa una expresión histórica del pecado del mundo, de ese impulso de establecer categorías que se generan del deseo de dominar al otro, de dominar a pueblos enteros y de dominar al medio ambiente. Más recientemente, o sea que entonces es algo con lo que tenemos que lidiar periódicamente. No podemos decir ya lo hemos vencido. No, se liberó la esclavitud. Yo soy del Caribe, ¿no? De Puerto Rico, entonces el Caribe tiene su historia con la esclavitud, Brasil tiene su historia con la esclavitud. México tiene su historia con la esclavitud, los Estados Unidos tienen su historia con la esclavitud. No podemos decir que esos años donde se liberaron los esclavos ya y donde se establecieron unos derechos humanos, unos derechos constitucionales, unos derechos civiles, pues se venció el racismo. No, porque es como decir vencimos el pecado. No podemos decir eso. Entonces, de alguna manera u otro, diferentes momentos históricos, tenemos que enfrentar las expresiones de ese impulso que trata de dominar, de un grupo tratando de dominar a otro grupo. Bien, María Teresa, gracias por esta introducción al tema de la violencia como negación del otro o como dominio del otro, ¿no? Creo que este punto es principal para ir a las raíces de la violencia, sea en el pasado como sea en el presente, ¿no? Y gracias también por hacer este marco de todas las Américas, porque no es un problema de Norteamérica, el negar el indio en América Latina, el negar al otro en la actual situación que vive Venezuela de dictadura. Evidentemente es convertir al otro en mí mismo, y si no eres mí mismo, te mato, te saco, te exilio, ¿no?
Entonces creo que esta situación de violencia generalizada la has colocado como en la genética de la violencia humana. Y hay algo que quiero resaltar de lo que has dicho también, porque no tenemos que olvidarlo, la violencia a la tierra, que voy a parafrasear Papa Francisco, es la violencia al pobre, ¿no? Tal vez ya estableciendo este punto de diálogo, tal vez podríamos nosotros hablar, ok, sabemos que la violencia es la negación del otro. ¿Qué colocarías tú como enseñanzas de la Iglesia para superar la violencia en este contexto, ¿no? O sea, ¿qué claves nos darías tú? Tal vez para decir superar es como un sueño que sería para concientizar esta dinámica de que está en nosotros, que está en el aspecto cultural, concientizar. O sea, ¿qué elementos colocarías tú o podrías ofrecernos hoy para concientizar esta realidad del otro? Mira, una dimensión que debemos, especialmente la Iglesia en las Américas, que debemos de ahondar, de profundizar, es esa conciencia histórica. La conciencia histórica de el rol de la Iglesia, el papel que llevó la Iglesia en estas campañas de conquista, en estas campañas de colonización. Que en muchos momentos la Iglesia fue cómplice del exterminio, ¿no? Y Félix, tú hablabas de convertir al otro en yo, o si no lo hacemos, o si el otro no se convierte en como yo soy, lo echamos a un lado, le hacemos violencia, pero realmente también es un impulso de exterminio, ¿no? De que se usa, del uso y descarte, que también nuevamente el Papa Francisco habla de esa cultura de descarte, de que el que no me funciona lo descarto, ¿no? La Iglesia contribuye históricamente, en cierto sentido, a esa realidad. Entonces, me preguntas, ¿qué enseñanzas, qué prácticas, qué rituales tiene la Iglesia que nos pueda ayudar? Es ese mismo examen de conciencia, ese mismo esa invitación que hace la Iglesia continuamente a que el fiel se examine su conciencia, examine sus relaciones, examine la manera en que le ha hecho daño a otros, la manera en que le ha hecho daño a otros en su círculo familiar, en su círculo de comunidad, en su círculo de trabajo, ¿no? Esos exámenes de conciencia que hacemos, quizá para la cuaresma, quizá para otras ocasiones. Eso sirve de modelo para el examen de conciencia que debe hacer la Iglesia para sí misma en un contexto histórico en el cual ha sido cómplice de algunas de estas violencias. Hay algunos que sí están abiertos, algunas diócesis, algunos obispos, que están muy abiertos a eso. Pero hay otros que no. Hay otras áreas, otras regiones donde la Iglesia quizá tiene una visión más triunfalista de su rol, de su papel en esa comunidad, en esa sociedad, en esa nación. Entonces, pues, es esa invitación al examen de conciencia es importante. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es la enseñanza sobre la dignidad del ser humano. Es una enseñanza que todavía no conocemos a plenitud y debemos de continuar explorando. No conocemos a plenitud lo que se habla de la dignidad del ser humano de nuestros pueblos indígenas, la dignidad del ser humano de las poblaciones afroamericanas, afrodescendientes, caribeñas, suramericanas o norteamericanas, en el sentido de que estamos hablando de poblaciones que aún hace 150, 160 años todavía estaban trayendo desde el África, robadas, poblaciones robadas. ¿Qué quiere decir hablar? ¿Qué quiere decir la dignidad de todo ser humano?
es el principio categórico de la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues quiere decir que tenemos que conocer cómo se le ha violado la dignidad humana a ciertos grupos, a ciertas comunidades, históricamente y repetidamente. O sea que tenemos dentro de la Iglesia, dentro de la gran tradición de la Iglesia, tanto culpabilidad histórica como tradiciones y posibilidades de examinar esa culpabilidad y de conocernos a nosotros mismos. Entonces, pues, son dos posibilidades que veo. Creo que el ritual es muy importante, y un ritual, estoy hablando aquí de la misa, de los sacramentos, de las oraciones, donde hay lugares donde podemos incorporar fielmente oraciones, voces, danzas, expresiones de aquellos que no reflejan la Iglesia europea, que realmente reflejan una Iglesia vivida por la mirada de los pobres, vivida por la experiencia de los pobres y los marginados. En Estados Unidos eso representa las iglesias católicas de tradición afroamericana. Esas iglesias han sido echadas a un lado históricamente, pero en estos últimos años hemos visto quizá un esfuerzo de los obispos de Estados Unidos de darle un poco de más seguimiento a esas prácticas, a esas tradiciones, qué es diferente, qué les da vida a esas comunidades. O sea que nuevamente tenemos dentro de la Iglesia tanto una riqueza de posibilidades, también reflexionar en la manera en que hemos sido obstáculo de esa plenitud humana que ha pasado, en muchos casos sucede. Déjame hacerte un seguimiento con relación a este examen de conciencias, definitivamente, que necesitamos hacer no solo individualmente, sino como iglesia y también como sociedad, ¿no? Con frecuencia hablamos de violencia racial cuando la vemos, ¿no? Explícitamente, ¿no? Vemos violencia racial, por ejemplo, en los Estados Unidos hemos visto cómo personas, lamentablemente, de raza blanca han asesinado, han golpeado, maltratado personas de raza negra, a hispanos, a indígenas y otras cosas, ¿no? A veces lo vemos, pues, lo vimos en la época de la esclavitud, históricamente fue una violencia explícita, ¿no? Y física. Pero muchas veces se nos pierde de vista que la violencia racial también es, a veces ocurre en silencio, ¿cierto? A veces ocurre en silencio. Y en algún momento, en la pregunta que te decía Félix anteriormente, se hablaba un poco del racismo ambiental, ¿no? El racismo ambiental, tanto como pecado contra el medio ambiente, pero me gustaría que nos hablaras un poquito, si pudieras, del racismo ambiental que encontramos, por ejemplo, cuando lo que ocurrió en Flint, ¿no? Michigan, o lo que ocurrió en lo que ocurre en las grandes ciudades, en donde, por ejemplo, los basureros, los lugares en donde se tiran los desperdicios nucleares, químicos, usualmente se tiran en los barrios o cerca de los barrios en donde viven no solo los pobres, sino los pobres que son de razas minoritarias también, ¿no? ¿Nos pudieras hablarnos un poquito de este racismo ambiental y tal vez de algunas otras formas silenciosas de violencia racial que como cristianos tenemos que estar pendientes y poder analizar? Mira, para hablarte del racismo ambiental en el contexto de Estados Unidos en específico, y creo que también esto aplica en otros contextos, si los examinamos en términos de sus leyes y sus prácticas económicas, etc.
tenemos que reconocer que en Estados Unidos lo que compete a la vivienda, queremos decir, obtener alojo, obtener hogar, obtener las hipotecas, los préstamos para poder comprar una vivienda, ese proceso de establecer una vivienda y establecer una comunidad donde viven ciertos grupos de personas, fue muy controlado. Históricamente eso ha sido muy controlado. En Estados Unidos se da lo que se dice es redlining, que fue una práctica donde literalmente, o sea, líneas rojas, tanto los bancos como los políticos locales miraban un mapa de una ciudad, de un local, de un pueblo, y trazaban unas líneas rojas que decía, en estas áreas sí le podemos dar préstamos, alojo, alquiler de apartamentos, alquiler de hogares a personas afroamericanas, a personas indígenas, a personas latinas. Pero pasada esta línea roja, no. Pasada esta línea roja, esto es todo para las personas blancas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Históricamente, vamos a tomar el siglo XX, ¿no? Todo el siglo XX, comenzamos a tener el desarrollo de unos distritos más empobrecidos, porque es donde se colocaban a las personas afrodescendientes o latinas y pobres, blancos también, pobres que no tenían recursos, porque no se les permitía, aunque tuvieran el dinero, no se les permitía buscar hogar, buscar hipoteca, buscar alquiler de casa o de apartamento en otros sectores de la sociedad. A estos sectores le llega peor calidad de servicios públicos, peor calidad de servicios sanitarios, peor calidad de educación para los niños. Las escuelas en esos distritos sufren, carecen de lo más básico para que esos niños se eduquen y puedan salir adelante. Entonces, cuando tú traes a relucir el caso de Michigan, del agua contaminada con plomo en Michigan, en Virginia, en North Carolina, en muchos de estos distritos donde las compañías desechan sus productos, los productos secundarios de lo que ellos hacen, de su minería, de los productos que hacen para vender, para sus packs, sus fábricas. Esos químicos, ese desperdicio, se les da permiso para que lo boten y lo echen en estos locales, en estas aguas, sin prestarle atención necesariamente a cuáles van a ser los cuerpos, las personas, los seres humanos, los niños, impactados por este fenómeno. En el caso de Flint, Michigan, se descubrió que el agua estaba envenenada con plomo porque una pediatra comenzó a ver que muchos de sus niños de edad de 2 y 3 años, entre 1 y 2 años, muchos de sus pacientes afroamericanos fueron de ningún envenenamiento de plomo a un nivel peligroso de envenenamiento con plomo. Entonces ella se dio cuenta, aquí está pasando algo, porque esto no es culpa de la familia, que en muchos casos se le culpó a la familia. Están haciendo algo mal, ustedes tienen que tener algo en esa casa que no están haciendo bien, ¿verdad? Se les culpa al pobre, al afroamericano, a esas familias, a esas comunidades, se les culpa por padecer de estos problemas, padecer de, por ejemplo, envenenamiento de plomo, padecer de diabetes cuando no tienen acceso a una buena dieta, padecer de asma cuando hay desperdicios en el aire que están contaminando y que están ingiriendo. Entonces, esto sí es otro tipo de violencia y es una manera de que estas comunidades no salgan adelante, no puedan tener las mismas oportunidades que otras comunidades. Entonces, pero esto es histórico. Gracias, María Teresa. Aquí me gusta mucho el tema que él trae, porque parece que la violencia
Es la invitada que nadie quiere reconocer que está, ¿no? O sea, todos queremos decir, no, aquí no hay violencia, no, en mi país no hay violencia, no, en mi sociedad no hay violencia, no, en mi familia no hay violencia. Pero esto que estás colocando es como llamarnos la atención a abrir los ojos y descubrir, no, la violencia existe, es estructural, está muchas veces escondida y tiene distintas formas, ¿no? Y gracias por traernos este ejemplo a veces del adoctrinamiento, que puede ser una forma de violencia, ¿no? El no reconocer al otro. Y lo más significativo que nos has traído en este diálogo es estas armas del pobre, ¿no? Y me voy a referir a esto que estás diciendo, lo referiste como la forma sacramental, ¿no? Frente a la violencia, el pobre tiene el canto, el pobre tiene el humor, el pobre tiene algún tipo de expresión, la solidaridad, la olla compartida, la manguera de agua que no llega, la paso al vecino, ¿no? Estas formas de solidaridad que son sencillas, ¿no? Tal vez me gustaría que ahondases un poco en estas formas de solidaridad que se dan, que se gestan en lo cotidiano, que pueden ser réplica a la comunidad eclesial o a la comunidad creyente en general, y cómo podemos nosotros incorporar o si has tenido alguna experiencia de incorporación a la comunidad, ¿no? ¿Cómo incorporar esta es la pregunta que se me había ido, ¿no? Hemos hecho hincapié en la parte personal, ¿no? Esto que estamos diciendo, oye, pues incrementar lo cotidiano, en la solidaridad, en el humor, en la música, pero también, y esto es lo que no se me podía olvidar, hay una responsabilidad estructural, ¿no? Frente a la violencia. O sea, no podemos olvidar que sí, hay un yo, pero también hay una participación para cambiar la estructura, ¿no? O sea, para una participación activa que me tiene que llevar a transformar. Bueno, eso ahí. Sí, y gracias por hacer esa nota diferenciando, ¿no? Porque, y esto, mira, me tomó un tiempo aprenderlo, pero te voy a dar el ejemplo de Puerto Rico. Hay un libro muy bueno, lo voy a poner aquí en el chat, que se llama Aftershocks of Disaster. Es el título, ¿no? Aftershocks of Disaster. Y es un libro que lo escribieron varios académicos puertorriqueños luego del huracán María, que en esencia destrozó el pueblo puertorriqueño. Y habla precisamente sobre eso, hace esa distinción de la violencia ambiental, ¿no? Un huracán, una cosa que no la produce ningún ser humano, ¿no? Que es algo que no se espera y que hace sufrir a muchos sectores de la sociedad. Pero entonces la violencia estructural que aumenta el dolor, aumenta la necesidad y no permite que las personas se organicen necesariamente para salir adelante, para sobrepasar ese momento de impacto ecológico. ¿Por qué traigo a relucir este libro? Porque una de las diferencias que hace es precisamente lo que tú dices, ¿no? Dentro de las comunidades afectadas, vemos mucha organización, vemos mucho activismo, vemos mucho movimiento de autoayuda, muchas alianzas entre organizaciones que quizá anteriormente no se veían en solidaridad, pero que cuando se ven afectadas, establecen enlaces de cooperación, miran un objetivo, agua potable, electricidad, ¿no? Acceso a la electricidad, acceso al agua, acceso a la educación, establecer escuelas comunales, aunque el gobierno no las esté proveyendo, ¿no? Entonces, esa autoayuda de esas comunidades es muy admirable y es necesaria,
Y es algo en, y es un elemento en que nuestras iglesias pueden participar grandemente y lo hacen. En Puerto Rico, uno de los fenómenos que vimos fue que iglesias que antes no se conocían, que eran de diferentes tradiciones cristianas, los pentecostales o evangélicos, con los católicos, con los metodistas, empezaron a cooperar, no los pastores, los muchachos jóvenes. La juventud de esas iglesias empezó a hablarse y a comunicarse y a hacer alianzas de autoayuda y hacer cooperativas, ¿no? O sea que esos son ejemplos, y los muchachos, los jóvenes nos están, son los líderes que nos están mostrando cómo hacer este trabajo, y hay que prestarle mucha atención. Yo sé que Hoffman ha hecho mucho trabajo sobre esto, porque es esencial. Estos pensadores, pensadoras, investigadores puertorriqueños hacen nota de algo, y es decir lo siguiente: la autoayuda, el cooperativismo, la colaboración, la solidaridad, no puede reemplazar un gobierno que no funciona. Desgraciadamente, si el gobierno ha fallado en términos de derechos humanos, en términos de dignidad de las mujeres, por ejemplo, porque a todo esto racial hay una categoría de género muy importante que hay que ver. O sea, vamos a pensar, por ejemplo, en la mujer indígena, en la mujer afroamericana. Es algo muy impactante. Entonces, tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que cooperar, y yo creo que Fratelli Tutti, en ese documento, el Papa Francisco lo establece muy bien, ¿no? Que él establece, mira, hay movimientos populares, hay movimientos de autoayuda, hay cooperativas de personas, ¿no? Eso es lo que se llama subsidiariedad en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Pero eso no quita el poder que tiene un gobierno que se preocupa por los más marginados, por los más damnificados, por los más empobrecidos. Y eso hay que, a la vez, hacer una demanda, o sea, pedirle y exigirle a nuestros gobiernos que esa es su responsabilidad. O sea, que son dos líneas diferentes de efectuar cambio y de atender las necesidades de una comunidad. Wow. María Teresa, algo que me pregunto es, muchas personas quisieran hacer este tipo de trabajo, quisieran levantar sus voces para denunciar el pecado del racismo y de la violencia racial. Muchas personas quisieran abogar en favor de mejores estructuras que les permitan hacer el tipo de organización que tú ya has dicho, pero lamentablemente no saben cómo hacerlo, ¿cierto? Lamentablemente. Y yo lo que me pregunto es, ¿has visto tú algún ejemplo o tienes algunas recomendaciones con relación a cómo podemos formar mejor, por ejemplo, a los sacerdotes en los seminarios? Porque el racismo y la violencia racial en sus homilías, necesitamos a mejores asociados pastorales que vienen del nivel político, que se estén preparando para ello. ¿Cómo podemos entonces formar a estas personas? ¿Cómo podemos desafiar a la institución eclesial para que participe de manera más abierta en la vida pública desafiando estas realidades? Sonrío, no porque sea fácil ni porque tenga la respuesta. Es porque el púlpito es uno de los lugares más poderosos que tiene la Iglesia y uno de los peores usados. O sea, es un espacio
crítico, es un espacio, veo que algunos participantes han puesto la palabra profetismo, o profeta, profético. El púlpito es un espacio profético, el púlpito es un espacio de educación, pero es un espacio que no se entrena bien. No llevamos históricamente los seminarios, el catecúmeno, la educación de los líderes en las iglesias, no llevamos un buen entrenamiento de cómo llevar el púlpito, de cómo tener una voz que reta a la comunidad, pero a la vez invita a la comunidad a hacer ese trabajo y a la vez da paz y sosiego a la comunidad. Es un balance complicado y es un balance que no se da fácilmente. Entonces, cuando un párroco, un cura tiene 5 misas un domingo y un sábado y tiene unos 7 minutos, de 7 a 10 minutos a dar un mensaje, no hay ese facilitamiento de cómo hablar de estos temas controversiales. Hay otro punto. Yo comencé esta noche hablando sobre el racismo dentro de lo que se refiere al pecado del mundo. Entonces, cuando hablamos de pecado, por ejemplo, si cuando hablo de la opción preferencial por los pobres y traigo a relucir el documento de Medellín, ¿verdad? Una de las tres dimensiones que Medellín establece sobre lo que es la opción preferencial por los pobres es que esa pobreza está en contra de los planes de Dios, está en contra de la creación que Dios hace y por ende es un pecado. Entonces, cuando yo hablo de eso, muchos me preguntan, bueno, pero ¿quién está pecando? Si yo voy a identificar un pecado, también las personas me piden, pues, ¿quién peca? ¿Yo? ¿Yo no he pecado? Eso, yo tengo que ir a confesar el pecado de la avaricia. Yo tengo que ir a confesar el pecado de la desunión. Yo tengo que ir a confesar el pecado de la marginación. Entonces, no le hemos proveído a los fieles, ni tampoco a los líderes, una habilidad de verse implicado en este pecado. Eso es una dimensión, ¿no? La dimensión de cómo predicarlo, de cómo ser pastoral a esta problemática. También hay un elemento, y hablé de antemano sobre la juventud en Puerto Rico y cómo la juventud estableció estos lazos de cooperación que cruzaban fronteras doctrinales. Eso no lo sabemos hacer muy bien aquí, en Estados Unidos, y yo sé que en otros países igual, y sobre todo los adultos y los líderes. Se nos hace muy difícil cruzar fronteras doctrinales. Y una de las cosas necesarias, esenciales, una de las cosas que un líder como Martin Luther King Jr. hizo fue cruzar esas fronteras doctrinales, ¿no? Establecer lazos de amistad con líderes eclesiales, líderes de iglesias, líderes judíos, líderes ortodoxos de otras tradiciones, ¿no? Y entonces, hacer una red mucho más amplia, una red mucho más flexible, más permeable de nuestra labor en el público. Y te voy a hacer un ejemplo. Estamos a cuánto, son 10 años, 11 años del terremoto en Haití, ¿no? En Estados Unidos, las comunidades más grandes de haitianos inmigrantes están en Florida, en Miami y en Boston. Y en mi pueblo de Malden hay muchísimos haitianos, muchos que están en mi comunidad, pero muchos que también pertenecen a otras iglesias, iglesias pequeñas, iglesias pentecostales, iglesias evangélicas. Cuando sucedió el terremoto, que yo sé que muchos de los familiares de personas en mi comunidad murieron en ese terremoto,
yo sugerí, ¿por qué no hacemos un llamado a una vigilia comunal para todos los haitianos que estamos aquí en Molden, para poder rezar juntos, para poder hacer, planificar juntos, activarnos, apoyarnos, etcétera? Y mi párroco católico, él ha aprendido mucho, hemos aprendido mucho juntos, pero en aquel momento me dijo, ¿por qué si ellos nunca se han acercado a mí? ¿Por qué yo voy a hacer un acercamiento a ellos? Queriendo decir, los pentecostales, los evangélicos. Entonces, eso es un gran fallo que tenemos. Esa falta de habilidad de, en estas cuestiones tan críticas, racismo, cambio climático y el impacto del cambio climático a las comunidades más pobres, la inmigración, la encarcelación de los cuerpos afroamericanos y la detención de cuerpos latinos, ¿no? Estos temas tan contundentes, tendríamos muchos más aliados, tendríamos mucha más colaboración si extendiéramos nuestras fronteras y hiciéramos esfuerzos de colaboración. María Teresa, a veces alguien podría preguntarse, ¿por qué tenemos que hablar desde la espiritualidad cristiana? Es decir, desde este modo de ser, que sería la espiritualidad sobre la violencia. ¿No parece algo muy terreno? ¿No parece algo tal vez que deberíamos regresar a no sé, y yo creo que has dado claves muy buenas y muy evangélicas. Primero, cruzar las fronteras, ¿no? Yo creo que eso es cruzar nuestras propias fronteras. Yo creo que eso es una clave que nos ha ofrecido en esta espiritualidad de salir más allá de nosotros, ¿no? Yo quiero quedarme en este centro de la relación absolutamente intrínseca entre la espiritualidad cristiana, la fe cristiana, del seguimiento a Jesús y el estar en contra de la violencia, de toda violencia. Si hay alguna duda de que esto es de Francisco, yo les recomiendo que lean un poco de historia, historia latinoamericana, y tendrán que buscar a Fray Juan de Montesinos en una homilía, como María Teresa ha hecho bien, que no solo es de la homilía, es de la comunidad cristiana, de entender el contenido, en una homilía de Adviento con su comunidad, recordándolo a los españoles si los indígenas no eran sus hermanos. Entonces, esto no es de Francisco, esto es evangelio, y estos cristianos que se siguen a Jesús, ¿no? Entonces, quisiera, María Teresa, que colocases un poco, reafirmar un poco más esto de la espiritualidad cristiana que está radicalmente contra la violencia, ¿no? Es una cosa que puede parecer obvia, pero es bueno andarlo. Mira, es difícil. Lo digo por lo siguiente, y lo había mencionado anteriormente. No es fácil desligar la historia de la Iglesia de la historia de la violencia en el mundo. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad cristiana, tiene que entenderse tanto liberada como implicada. O sea, el fiel, la fiel, tiene que verse liberado por Cristo a seguir el paso de la no violencia, pero también implicado por pertenecer a la Iglesia en ese rumbo que ha dejado sangre durante siglos. Esto no es darse con piedras en el pecho ni nada así, sino es un caminar mucho más humilde del que pensábamos. No solo es un caminar más humilde, sino que es un caminar peligroso. Es un caminar que a veces nos hace perder amistades. Es un caminar que a veces nos hace perder, estar en contra de la familia, lo dice el Evangelio, ¿no? Que he venido a traer enemistad entre hermano y hermano, ¿no? No porque Cristo traiga enemistad, es porque uno hacerle testimonio a la no violencia, a veces eso mismo hace que otros reaccionen en contra de uno.
O sea que no es algo fácil. Desde mi perspectiva, me pide, me exige la humildad. O sea, humildad en dos puntos. Humildad hermenéutica, en entender que yo no lo sé todo. Ni yo lo sé todo de ti, ni yo lo sé todo de una comunidad. Voy a ir más allá. Y esto es difícil. Yo no lo sé todo de las personas que estaban en el Capitolio en enero 6. Yo no lo sé todo. Sé que tengo que amarlos. Eso sí lo sé. En eso estoy muy cierta. ¿Verdad? Que tengo que amar a el otro que no entiendo. Tengo que amar al otro que no se parece a mí, que no piensa como yo. Tengo que amar al otro que quisiera quitarme a mí la ciudadanía, porque piensa que quizá los puertorriqueños no deben ser ciudadanos de Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces, la no violencia no es una práctica ni una espiritualidad. Vamos, como te digo, que uno puede entrenar, digo, sí, se puede practicar y entrenarse y hay programas y de todo, pero tiene que comenzar con el amor al prójimo, ¿no? Y un amor radical al prójimo, donde, que lo puedes leer, por ejemplo, en las homilías de Oscar Romero. Ahí tú lees ese amor al prójimo que incluye al campo militar, que incluye a los gobernantes, y que desde ese amor al prójimo los llama a la transformación. ¿Eh? La no violencia es una espiritualidad que empieza en el amor al prójimo para llamar a la transformación. Y que humildemente dice, yo no lo sé todo de ti, pero vamos a ver si nos encontramos en el amor, en el camino. Estaba mirando, María Teresa, un poco la carta que los obispos de los Estados Unidos escribieron recientemente en el año 2018, la carta pastoral en contra del racismo, que se llama Abramos Nuestros Corazones, ¿no? Y es un documento en el que ciertamente para quienes viven en América Latina, los obispos de los Estados Unidos se han expresado con relación al racismo varias veces, ¿no? Por medio de cartas pastorales. Y bueno, la última se había escrito en los años 70, ¿no? Ahora se escribió una en el año 2018 y fácilmente los obispos y cualquier otro teólogo católico, laico, político, pudiéramos escribir una carta de estas cada 6 meses, porque la verdad es que es un tema que no se va y que nos sigue dando, nos sigue golpeando y sigue maltratando a muchas personas. En la carta Abramos Nuestros Corazones, los obispos de los Estados Unidos hablan de el camino del amor, ¿no? Algo muy parecido a lo que tú estás diciendo, ¿no? El camino del amor. Y habla del llamado a la conversión, ¿no? Dicen, básicamente los obispos proponen este camino a la conversión, una conversión personal y una conversión pastoral. Bueno, cuando yo leo estas palabras a veces me da temor, ¿no? Porque nosotros como los católicos somos muy buenos para espiritualizar todas estas realidades, ¿no? Hablamos de racismo, decimos, bueno, vamos a orar, vamos a rezar un rosario, vamos a rezar un Ave María, el Padre Nuestro, y oremos en las oraciones de los fieles por las personas que son víctimas del racismo. Pero la pregunta del fondo es, cuando hablamos de conversión, ¿no? ¿Cuál es el tipo de conversión que se necesita a nivel espiritual, a nivel de identidad cristiana, para poder confrontar el racismo de manera profética? Ciertamente comenzando con un encuentro con Cristo Jesús que nos permita reconocerle y reconocer su rostro en la otra persona, especialmente la persona, ¿no?, que es de una minoría racial o étnica, cultural. Pero ese tema de la conversión me llama la atención y yo creo que es fundamental al hablar de una espiritualidad.
Y sí, y es complicada en el sentido de que, o sea, para una persona como yo y en mis estudios, en mis escritos, se me ha hecho difícil diferenciar y también exponer bien esa diferencia, ¿no? De cuál es el llamado a la conversión. ¿Quién es el que tiene que hacer la conversión? Cuando estamos hablando de una situación como el racismo, ¿a quién es el llamado a la conversión? ¿A la víctima? O sea, hay unos grupos en específico que tienen más poder, más responsabilidad, más implicación, están más implicados en la estructuralidad del racismo. O sea que no es una conversión que es igual para todo el mundo. Todo ser humano tiene que pasar por ese proceso, tiene que acercarse a Dios, tiene que acercarse en su espíritu, ¿no? Tanto a Dios como a su prójimo, pero no todos de la misma manera. Entonces, el discernimiento tiene que ir a la par con ese llamado a la conversión, es también el llamado al discernimiento personal y al discernimiento en comunidad, que una comunidad estudie cuál es su situación, cómo está localizada, lo que se llama posicionalizada, en qué aspectos tiene poder sobre otros, sobre el destino de otras personas, sobre las personas que viven en esa comunidad, y en qué aspectos se ve marginada la comunidad, en qué aspectos se ve impactada, afectada. O sea que no solo podemos hablar de conversión y como tú dices, decir, bueno, entonces aquí vamos a hacer una novena, unos rosarios, eso es muy lindo y muy importante y una parte esencial de la espiritualidad cristiana, pero sin el discernimiento no tiene función, no tiene direccionalidad, pierde su sentido, es vacío, ¿no? Se convierten en unas oraciones vacías. El discernimiento que se llega por el estudio, se llega por hacer grupos de acción, se llega por hacer comunidades de interés común, se llega por cruzar esas fronteras personales y comunales. Ese discernimiento nos va a informar cuál debe ser el contenido de esa conversión. ¿Y cuál debe ser la dirección de esa conversión? Gracias, María Teresa. Creo que has apuntado al tema que ha estado durante toda la noche girando, ¿no? Afrontar la violencia desde el discernimiento, ¿no? De esta palabra que se ha repetido tantas veces en nuestro ambiente y que es propio de la espiritualidad, ¿no? El hecho de discernir, ¿no? De buscar el discernimiento del contenido. Si podrías darnos, ya vamos a concluir, pero si podrías darnos, como has dicho, bueno, el hecho de cruzar fronteras ayuda a discernir, el hecho del estudio ayuda a discernir, el hecho de encontrarme con otras personas ayuda a discernir, ¿no? En tu experiencia, en la experiencia de María Teresa como teóloga, como mujer de fe, ¿cuáles han sido como las herramientas o las claves que le han servido como a discernir? Sé que muchas de estas ya las habrás. Mira, yo creo que el Papa Francisco nos ofrece un modelo, bueno, inigual, ¿no? Y un modelo que es simple, pero también exige mucho de la persona. Y es el escuchar atentamente, y es el conocer al otro en ese escuchar. Él mencionó al principio de su papado, y que es una frase que usa Gustavo Gutiérrez mucho, que dice, si dices que amas al pobre, dime sus nombres, ¿quiénes son? ¿Son tus amigos? ¿Los conoces? ¿Sabes los nombres?
esa pregunta conlleva la invitación a establecer amistades. Ese nuevamente, fratelli tutti, ese concepto de que vamos a entablar amistades, donde yo voy a ver tu destino entrelazado con mi destino. Porque ya no eres un extraño que te paso en el tren, que te paso en la parada del autobús, en la calle o en el supermercado. Ahora estamos intercambiando nombres. Ahora yo sé quién tú eres, yo sé quiénes son tus preocupaciones, yo sé quién es tu familia. Yo te he escuchado y he escuchado a tu comunidad y la incluyo en mis oraciones. Entonces ahora sí que la conversión comienza a trabajar, la oración comienza a tener una orientación, no es una oración pues por el racismo, sino entonces vamos a darle dirección porque hemos conocido al otro, hemos conocido sus nombres, hemos conocido sus necesidades. Por ejemplo, bueno, la reunión sobre Amazonia, se me olvida el título de la reunión, ¿no? Fue una experiencia de escuchar. Fue una experiencia de escuchar cuál es la vivencia humana desde esa perspectiva de las gentes de la Amazonia, de todas las gentes que forman esa multitud y ese pueblo en esa zona geográfica, ¿no? Que quizá nunca habíamos escuchado antes a nivel de una iglesia global. ¿Qué pasa? Ahora entonces tú tienes iglesias en Nueva Zelanda, iglesias en Australia, iglesias en África, aliándose en oración y en acción con las iglesias en Amazonia, con la gente de Amazonia y otros pueblos indígenas por esa práctica de hablar y de orar juntos. Entonces, nuevamente, tenemos el ejemplo de alguien como un Oscar Romero, de un Martin Luther King Jr., de personas que dijeron, vamos a orar, pero a orar juntos. No tú en esta iglesia allá, de este vecindario de allá, que es un vecindario de una comunidad cerrada, ¿no? Con acceso controlado. En Puerto Rico, pues tenemos eso mucho, ¿no? Que las comunidades tienen acceso controlado, sobre todo las comunidades de clase media, media alta. Y ustedes oran allá, las comunidades de la barriada, las comunidades del gueto o de la vivienda pública. No. Vamos a entablar colaboración. Menciono una cosa más. Porque esto sí es importante, yo sé que tenemos que cortar. Mis padres eran cursillistas. No sé si has oído del movimiento de cursillo de cristiandad. Ok. Parte del programa de cursillos de cristiandad, que yo sé que muchos en Latinoamérica lo conocen, es ese romper barreras. Entonces, en mi casa se reunían personas que yo hubiera evitado en la calle, porque eran de otra raza, vivían en un arrabal, vivían en un vecindario que yo no creía que yo debía de relacionarme con esa gente, pero mis padres los reunían en mi casa. Y yo veía eso, y se escuchaban los unos a otros, y yo veía eso. Eso para mí fue un ejemplo muy fuerte de lo que es cruzar barreras para estar en la fe, en la espiritualidad con el otro. Anyway, lo dejo ahí. Tremendo, tremendo. De colores, yo también soy cursillista, entonces ciertamente entiendo y me encantan las ultrellas. Algo que estaba pensando a medida que estabas diciendo al final, y yo creo que quizás más adelante debiéramos continuar en este trabajo, en este diálogo, es la idea de el diálogo como práctica espiritual, ¿no? Yo creo que ese diálogo que cruza barreras es una práctica espiritual que a veces no lo consideramos, simplemente asumimos que dialogamos y que nos encontramos, pero tienes toda la razón, con cierta intencionalidad, el diálogo puede ser profético y puede literalmente crear un cambio. Ahora estaba mirando algunos de los comentarios que veía en el chat, ¿no?
Y algunas personas decían, bueno, si tú aceptas a Cristo y si tú vives una vida de oración y todo, básicamente vas a poder confrontar la violencia racial y todo, ¿no? Y la verdad es que habiéndote escuchado y habiendo leído sobre el tema, creo que sí y no, ¿cierto? Ciertamente tenemos que llenarnos de Cristo, pero al mismo tiempo esa dimensión mística, yo creo que es esa dimensión mística que está al centro del cristianismo, tiene que ser contrabalanceada con una dimensión profética. Hay que hablar, hay que prepararnos, hay que confrontar, hay que denunciar cuando sea necesario. ¿Qué ibas a decir? Y no olvidarnos que la mística conduce a ver. O sea, la mística, de hecho, es parte central de esa dimensión del ver, en ver, juzgar, actuar, ¿verdad? Del círculo pastoral de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, la mística nos orienta la visión. No es solo para adentro de uno, sino para entrenar la vista, entrenar cómo vamos a ver el mundo. Eso es lo que es conversión. Yo no paso por un proceso de conversión porque interiormente sí voy a cambiar, pero quiere decir que también voy a ver el mundo de otra manera. O sea, que tiene que impactar cómo voy a ver, porque si no, me quedo en el mismo lugar. Absolutamente. Bueno, María Teresa, muchísimas gracias. No, este tema de la violencia racial es un tema que ciertamente toca nuestros corazones a nivel individual, a nivel comunitario. Sabemos que hay muchas personas en los Estados Unidos, millones de hecho de personas en los Estados Unidos, de raza negra, de raza indígena, latinos e incluso también personas de raza blanca que son víctimas del racismo, porque lamentablemente esa construcción racial de la que hablabas en un principio nos afecta a todos de una u otra manera. Y yo creo que es un tema que nosotros desde nuestra espiritualidad católica, cristiana católica, siempre necesitamos mantener pendiente, estar allí para poder confrontarlo, ¿no? Y al mismo tiempo discernirlo, ¿no? ¿Cómo queremos, si vamos a ser artífices de la construcción de una sociedad mejor, no podemos cerrar los ojos ante el racismo, ante la violencia, ante las injusticias que ocurren gracias a esta, o por razón de esta realidad. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante en tu trabajo de formación teológica, en lo que escribes, que es fascinante. Y a todos los que nos escucharon y fueron parte de este webinar, también muchísimas gracias por ser parte de este diálogo. Félix, muchísimas gracias. ¿Alguna última palabra? Gracias, gracias por estar aquí. Y si desean tener más información sobre los programas que estamos llevando adelante, por favor visiten en la página web Formación Continua Boston College o únanse a nuestra página de Facebook Formación Continua Boston College. Gracias. Gracias, María Teresa. Gracias, Hoffman. Muy bien. Bendiciones a todos entonces.